Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Ya en un momento iniciamos. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, Moisés. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches, noches. Guadalupe. Buenas noches, Magalita. Está lloviendo. Bueno, por lo menos aquí ya se calmó un poco. Pero no llovió tan recio. No sé cómo están ustedes. También ya se calmó. Muy bien. Pues desafortunadamente aquí sí está lloviendo y fuerte. Ah, muy bien. ¿Y hasta dónde estás tú? Aquí en Zaragoza, La Libertad, como ya estamos casi cerca de la zona costera, pues aquí llueve más seguido. Para ahí va la lluvia, para el mar. Sí, para acá ahorita, ahí va a descargar con todo. Muy bien. Ya estamos casi, bueno, creo que con esta estaríamos a una semana nada más de terminar. Se nos ha vuelto un poquito largo por el tema de los asuetos, ¿verdad? Pero aguántenme un poquito más, ¿verdad? Aguanten. Bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad? Algunos ahí se han estado reportando, habemos pocos conectados, pero esperemos se vayan agregando para los minutos pendientes que tenemos. Estoy viendo la plataforma y sí, ya casi la mayoría se ha puesto al día, incluso la ha finalizado. Sería bueno que tal vez este fin de semana, los que todavía no arrancan, puedan terminar. Y pues nos olvidamos de esto, ¿verdad? Nos olvidamos de esto. Aquí Josué Alfonso, el tocayo, todavía no arranca con la sección 2. Reinita nuevamente que logre completar lo que le hace falta, llegar al 100%, ¿verdad? Jennifer, que dijo que en su momento ya no iba a trabajar, y Gustavo Adolfo, que ya le faltan las últimas dos secciones, que igual que Fernando, que le falta una, y con esto cerramos toda la plataforma. Muy bien, lo felicito porque vayamos avanzando. Bueno, el objetivo de ahora es que nuevamente vamos a trabajar con la validación de datos, pero en esta ocasión voy a agregarles ciertas funciones o sí, serían ciertas herramientas y funciones que nos va a ayudar mucho cuando nosotros ya comencemos a desarrollar o estemos tratando de crear soluciones por medio de Excel, que nos va a facilitar mucho el tema de poder formular, más que todo cuando queremos, en la fórmula se pone un poquito complejo porque no logramos darle el tipo de dato que necesitamos para que realice la validación que le llamamos. Entonces, habíamos dicho ayer que la validación de datos se compone, bueno, es una herramienta muy útil porque nos permite tener una, inducir a un usuario o incluso a veces a nosotros mismos a ingresar un tipo de información. Y hasta cierto punto, dependiendo del momento como lo estemos aplicando y a qué lo apliquemos, se vuelve bastante ergonómico desarrollarlo, ya que, o eficiente, si lo quieren ver también, ya que ya les he comentado en varias ocasiones que la eficiencia en este tipo de programas, más que todo en Excel o en los programas de Office, viene dado por la cantidad de clics que se realizan. Así de manera breve, compartirles una experiencia. En una ocasión, en una empresa que trabajamos, o que trabajé, mejor dicho, se había creado un sistema
donde se liquidaban las facturas que andaban en ruta, ¿verdad? Iban a hacer una entrega, vendían, cobraban, depositaban y liquidaban todo a nivel de papeles. Entonces el liquidador, cuando recibía la factura, tenía que ingresarlas al sistema como que fuera una compra para que pudiera quedar como liquidada o saldada. Pero les parecerá tonto, ¿verdad? O no les parecerá muy interesante, pero yo aprendí esa experiencia en esa actividad, que el sistema estaba creado, los campos a llenar, estaba creado de una manera desordenada. Por ejemplo, teníamos la factura, le pedía la fecha, luego le pedía el monto, luego le pedía el correlativo, luego le pedía el número de clientes. Entonces la persona tenía que digitar la fecha para pasarse de la fecha al monto, por ejemplo. Tenía que moverse con el mouse y darle clic en la donde estaba la casilla del monto, y tenía que bajar la mirada hacia donde estaba el final de la factura, ¿verdad? Todo eso, digamos, por 50 facturas, por 100 facturas diarias, por vehículo o por ruta, por 13 rutas diarias o por 25 o 45 rutas diarias, como les digo, generaba mucha ineficiencia, porque tenía que andar buscando los datos, luego tenía que movilizarse con los clics en el sistema para ir llenando los campos. Entonces, se comenzaron a, ahí nos dimos cuenta que también incluso para llenar información se busca una manera ergonómica, eficiente, de crear como los formularios. Entonces, en Excel ayuda mucho el tema de la validación de datos. Decíamos que con la validación de datos en la parte de configuración podemos tener las validaciones que le podemos dar a una celda. Yo distingo cuatro tipos de validaciones. Son, digamos, por ejemplo, el número entero, el decimal, la fecha y la hora es un tipo de dato. Nosotros le podemos poner un rango. Si queremos un número entero, ¿entre qué rango se puede encontrar o algo en específico? Es ese conjunto con el decimal, la fecha y la hora son un tipo de como de validación. Luego viene la validación tipo lista, que ya lo veíamos, se puede ingresar seleccionando un rango de datos para que después lo ofrezca, o eso se llama la lista relativa, y la lista absoluta es que escribíamos directamente en la ventanita de la validación de datos los valores que quería ofrecer. Ese sería como el segundo. El tercero era la longitud del texto, que me permite ingresar un máximo de caracteres y a la vez me permite bloquear texto, porque si yo le pongo cero, ya no me permite escribir, aunque tiene la debilidad de que con un suprim, un delete, borra la fórmula o el texto, o ya no se diga eliminando filas o columnas. Y la cuarta validación, pues era la personalizada, que no la hemos visto porque ya implica hasta cierto punto tener una formulación. También teníamos el mensaje de entrada, que es como la instrucción que se le da al usuario o a la persona que va a ingresar los datos de una perspectiva de los datos que debe de ingresar. Sí, si queremos entero, decirle en qué rango lo tenemos, si queremos decimales, etcétera, etcétera. Y por último, el mensaje de error, que cuando la persona aún así, que se le da un mensaje de entrada y persiste en querer ingresar información que no cumple el requisito, se le manda un mensaje de entrada donde lo podemos ver en sus tres modalidades, ¿verdad? En sus tres estilos. Bloqueo total sin ingresar datos, o sea, hasta que ingrese como nosotros queramos, lo va a dejar pasar, le da una advertencia y lo deja escribir, y la otra solo le informa y, o sea, ya está claro que lo va a dejar escribir de una forma completa. Entonces, con eso veíamos la validación de datos, esta herramienta que se encuentra en el submenú Datos. ¿Sí? Ahora vamos a aprender lo que son las funciones concatenar, la función texto, y la combinación de ambas, ¿sí? La combinación de ambas. En el caso de la función concatenar, el concepto concatenar viene de encadenamiento, es decir,
yo puedo, si yo tengo separado, por decirles algo, dos nom el nombre y el apellido en una celda, Miguel Guardado, por ejemplo, y yo quisiera ponerlo en otra celda de manera unida, o sea, Miguel Guardado de una sola vez, para evitar digitar, podemos apoyarnos con la concatenación. La concatenación se puede dar de tres formas. La más, no sé si llamarlo así, primitiva, pero la más, es una referencia absoluta, total. Tú concatenas, digitas sobre la barra de fórmula lo que quieres concatenar. De realizar algún cambio, tienes que ingresar a la celda para poderlo realizar y no lo puedo vincular o relacionar con otra celda. Es decir, tengo que ir celda por celda haciendo esa concatenación. Yo les recomiendo que, bueno, la enseño para que puedan manejar la sintaxis y dos, la recomiendo cuando quieran hacer algo rapidito, ¿verdad? Una concatenación en la mente. Digamos, mira, quiero concatenar el nombre completo de una persona. Vaya, dame el nombre, va tal, 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 y lo concatenamos. Pero si ya lo quiero reproducir en 1000 datos, pues no se me vuelve eficiente porque tendría que ir celda por celda. La siguiente forma de concatenar es una combinación como fórmula y si es relativa, es decir, que yo concateno los valores que están en la celda, como que fuera una fórmula, y si hago un cambio en la celda que he concatenado, pues afecta también en la celda en la cual yo he colocado el valor final como concatenación. Y la tercera forma es ¿cómo decirles? La fórmula en sí, ¿verdad? Una cosa es una fórmula y otra cosa es una función. O sea, ocuparíamos con la función directa, donde ya no colocamos un símbolo, sino que colocamos directamente con con el ayudante de la fórmula. Esas son las formas de concatenar. Bien. Veamos, pónganme atención ahorita acá. Vamos a aplicar el primer método, vean. Acá tengo una instrucción donde me dice concatenar utilizando el símbolo que aparece acá. ¿Alguien tiene conocimiento qué símbolo es este de acá? ¿Qué símbolo es este? ¿Qué símbolo conocemos a esta parte? ¿Alguien conoce el símbolo de ese, el nombre de ese símbolo? No, yo no. ¿Nadie lo conoce? Según yo sería Y. Y. Pero aquí me están diciendo, pues, soplando que es ampersand, pero no, no sé, no lo conozco. Perfecto. Felicita a la persona que te lo sopló, ¿verdad? Es el signo ampersand. Este Gracias. Gracias. signo, también le conocen a veces como el signo la I contable. Y se utiliza para evitar esos errores de, digamos, no sé si ustedes en matemáticas, por ejemplo, cuando uno dice la variable X y la variable Y. Entonces, se puede utilizar la variable X y la variable Y, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, el símbolo ampersand lo vamos a utilizar para poder concatenar. Este va a ser de manera manual o por medio de cuando queramos hacerlo por una fórmula. La estructura, vean, la estructura que vamos a crear con la concatenación va a ser el número de grupo, tal como aparece acá, ¿verdad? O sea, vamos a respetar todo digamos, los puntos, los iones medios, las mayúsculas. Si hablamos de dos dígitos o hablamos de un dígito, por ejemplo, en el grupo de clase está conformado por por la letra GP. Y por dos dígitos, es decir, que si hubiera un grupo 2, tendría que ir 02. O sea, tenemos que respetar el dígito 01, o sea, tenemos que respetar la cantidad de dígitos. El guión medio, el guión medio, el cual hay que respetarlo. Luego tenemos el número de lista, que es este 01 que está acá.
Siempre con dos dígitos. Si comenzamos con uno, le ponemos el cero a la izquierda. Sabemos que el cero a la izquierda no vale nada. Hasta llegar al 10, 11, la cantidad de alumnos que podamos tener. Luego se compone por un punto, el primer apellido, punto, y el nombre que conocen a esa persona, ya sea su primer nombre o el nombre de preferencia. Acá me he tomado la molestia de poner, no la molestia, sino que me he tomado como ejemplo mi segundo nombre, ¿verdad, Miguel? Muy bien, entonces vamos a construir este código o este número esta clave, le vamos, podemos llamar, sin estar digitando todo de una sola vez. O sea, lo podemos hacer de manera manual, sí, de manera manual. ¿Se ha comprendido esta parte de cómo va la estructura de la clave que tenemos acá? Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vean, le vamos a dar igual. Vamos, como esto es un texto, ¿verdad? Es un texto, no es un valor numérico. Vamos a colocarlo entre comillas y voy a digitar la palabra G, como estamos hablando del grupo 1, GP01. Y acá le estoy indicando a Excel que tengo el primer texto. ¿Con qué lo quiero concatenar? Sería con el símbolo ampersand. A todo lo que yo dijiste, tengo que colocarle las comillas. Le digito el guión medio, luego el símbolo ampersand. Ahora vamos a colocar el número de lista, ¿verdad? 01, miren, con todo y el 0, ¿verdad? El símbolo ampersand. El punto que está acá, ¿sí? Punto. Luego tenemos nuevamente ampersand, el apellido guardado, ampersand, entre comillas otra vez el punto, y el nombre Miguel. Entonces, aquí he creado ese código que quizás viéndolo bien ahorita, tantas veces que lo he repetido, hasta ahorita lo estoy viendo. Me sale mejor digitarlo, ¿verdad? Porque si cada celda voy a hacer esto, me sale mejor digitarlo. Pero lo que quiero que aprendan es a desarrollar la habilidad de la sintaxis del concatenado. Al darle enter, me ha logrado concatenar todas las estrofas que le he colocado acá. ¿Se ha logrado comprender esta forma de concatenar? ¿Se ha comprendido? Bien. Luego, vean, esta es una forma de hacerlo, pero si yo quiero, voy a poner otro nombre acá, voy a tomar el nombre de Ana. Pérez Ana. Ella va a ser el número 2 de la lista y voy a colocar aquí a Cornejo Mabel. Ella va a ser el número 3. Si yo quiero generar la misma concatenación de Ana de esta forma, tendría que volverlo a digitar. Es casi como que lo estuviera digitando, pero con más caracteres. O sea, se me estoy volviendo como ineficiente. Entonces lo vamos a hacer como una fórmula, ¿sí? Como una fórmula. Le voy a dar igual y en vez de digitar las palabras, le voy a dar clic sobre las celdas con el cual en este momento yo quiero conformar el código. Acá, ¿verdad? Le agarra feo, permítanme a Excel. Le voy a dar igual. Voy a concatenar la celda C8. Sí, la celda C8 me está indicando que ahí va a tomar el valor de la celda que tiene la celda C8, que en este caso es GP01. Ya no necesito colocarlo entre comillas porque ya está agarrando los valores de la celda. Ahora siempre sigo utilizando el símbolo ampersand. Le doy clic sobre
la siguiente celda, que es el guión medio, ampersand, número de lista, ampersand, el punto, ampersand, Pérez, ampersand, el punto, ampersand, and. Entonces, si ustedes notan, la diferencia con el anterior es nada más que ha quedado como dinámico o relativo. Es decir, que si yo cambio el nombre de la persona, su número de lista o lo que sea, también se va a cambiar en la celda en la cual he ido a concatenar. Y no necesito colocarle comillas, pero sí necesito colocarle el ampersand por cada celda que vaya concatenando. Al darle a aceptar, ya tengo concatenado el nombre de la persona y usted me va a decir, mire, pero con esto, a esto casi no le encuentro la ventaja o la diferencia en el aspecto de qué me puede ayudar a mí, si ayudarme a mí para ser más rápido o lo que sea. Entonces, lo que tiene con esta es que para crear, por ejemplo, el código de Mabel, yo basta arrastrarlo o copiarlo como fórmula y ya me ha copiado, ya me ha creado la clave o el número el código sería de estudiante, digamos, de Mabel, sin necesidad de volver a repetir el proceso largo de esto, sino que como queda relativo, él se va brincando. Y si tenemos 1000, 10.000 datos, basta con arrastrarlo hacia abajo para que haga lo mismo con todos los datos que manejamos. ¿Se ha logrado ver el objetivo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repita a la segunda forma de crear concatenación? Sí, por favor, puede repetir. Bien, ahorita lo veo. Voy a borrar los datos. Y lo que les decía es lo siguiente, ¿verdad? Para cuando vayamos a concatenar de manera dinámica, le damos igual. Selecciono las celdas. Permítanme que no sé qué es este Excel porque va acá. Las celdas, vean, aquí lo que está diciendo es que va a tomar el valor que está en C8. Le digito ampersand. Luego, el valor siguiente, ¿verdad? Que sería el guión medio. Ampersand. El valor siguiente, ampersand. El valor siguiente, ampers, este, el valor siguiente, perdón, ampersand. El valor siguiente, ampersand. Y el valor siguiente. Acá ya me ha hecho una concatenación de el código de estudiante para Ana Pérez. Y si yo lo quiero reproducir para Mabel, le doy control C, pegar como fórmula y ya lo puedo reproducir sin necesidad de estar haciendo eso otra vez, de estarle dando ampersand, clic, ampersand. O sea, solo lo hago una vez y si todo está bien, pues lo reproduzco. ¿Lo lograron ver hoy? Sí, gracias. Sí. Muy bien. Pero les hago una pregunta. ¿Logran ver alguna diferencia El cero. con el número de lista, ¿verdad? El número de lista no existe, o sea, el número de lista tiene que llevar dos dígitos. Pero acá, como está el dato, la forma en que está el dato, por ejemplo, vean, le voy a poner, miren, por ejemplo, voy a poner el nombre de Moisés. Si en vez de Ana, en vez de Pérez Ana, tendría que ser Fuentes Moisés, vean. Voy a corregir Pérez por Fuentes. Y miren, acá se puso Fuentes Ana. Y aquí le voy a poner Moisés. Y se puso Fuentes Moisés. Como lo he hecho dinámico o relativo, yo cambio los valores en las celdas y también se cambia en la celda final. Pero con el 2, por ejemplo, yo podría personalizar ese dato a que le ponga dos dígitos. ¿Cómo lo voy a hacer personalizado? Le doy clic derecho, formato de celdas, le doy personalizado y le digo que aquí necesito que tenga dos dígitos. ¿Cómo lo hago? Le pongo doble cero. Y aquí en la muestra, ustedes pueden ver de que ya de una manera como máscara, como visual, se va a ver con un cero a la izquierda y el número de correlativo. Aquí está
con la máscara que yo quiero, porque así es el formato, pero acá no, miren, ¿por qué? Porque Excel, a pesar de que yo le he puesto una máscara de dos dígitos, él me sigue identificando que solo hay un número, que es el 2. Entonces, ¿cómo podría corregir esa diferencia? Por el momento, con lo que tenemos, no podemos hacer más que irnos a ubicar a la celda E8, y antes de la celda E8, yo coloco entre comillas el 0 y le doy ampersand. Y ahora sí ya puedo crear un segundo dígito. O sea, es decir, le coloco en comillas, como lo hice en el ejercicio anterior, lo concateno con el ampersand al 8. ¿Qué tiene 8? Tiene el valor numérico, que aquí en esta fila corresponde al valor de 2. Entonces, ¿cómo lo podría solucionar para que no esté haciendo eso? Tendría que convertir este valor a texto. Ya lo vamos a probar, ya lo vamos a hacer con la fórmula que la función que la, la fórmula la función que le voy a enseñar, que se llama text. Lo único acá es que cuando digamos que esta concatenación que he hecho, dejándole un 0 como fijo, cuando llegue a 10, tendría que ir otra vez a eliminar el 0, porque si no le va a quedar 0, 1, 0. Sí, o sea, 0, 10. Va a generar el código con 3 dígitos. Esa es la única desventaja. ¿Se logró ver? Y lo reproduzco, ¿vean? ¿Se ha logrado ver? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Si no, pues practiquen. Y miren, también lo podemos solucionar de esta forma. Borro el número, le coloco, lo coloco del tipo texto y digito el 02. Y acá se le quito nuevamente el 0. Pero estas soluciones son así como bien específicas, ¿verdad? Bien específicas. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la serie, como estábamos aprendiendo la vez pasada, crear series numéricas de tal forma de que no tenga que estar digitando todo, me va a tocar estar digitando toda la información. Y eso es lo que no buscamos. Eso es lo que buscamos, evitar la mayor posible la parte de la digitación. Practiquemos esto, por favor, lo que tengan la hoja. Y vamos a validar cuánto dijeron que sí la tienen. 4 nada más. Practiquémoslo. Y envían la imagen. Profe, una pregunta. Dime. Ahí en la primera, donde hizo la concatenación, se le dice, ¿verdad? Ajá. A eso, así como hicimos la otra, que es relativa, que se puede copiar para la siguiente, ese concatenado no se puede trasladar así. Este que está como aquí arriba. Copiar para. Ah, para. No, ajá, ajá, el del grupo 1, el del 01. Guardado, Miguel. Así como usted lo hizo con todos esos códigos, no se puede copiar hacia abajo. No, porque aquí está digitado. Recuerda que aquí está digitado, o sea, siempre te va a aparecer lo mismo, mira. Si vos lo arrastrás, siempre te va a aparecer guardado, Miguel. Ah, ya. ¿Por qué? Porque no es relativo, ¿verdad? En cambio, acá estás colocando que agarre el valor que está en cada una de estas celdas. Es como llave que tiene. Algo así. Es como la referencia absoluta relativa, no sé si te acordás. Sí. Muy Ya me bien. acordé. Ok. Por acá algunos compañeros ya mandaron. Buena técnica la que ocupan acá, miren, de dividir la pantalla en dos para tener una paralela, ¿verdad? Avancemos, voy a pasar lista para mientras. Ana Silvia Pérez Sánchez. Gracias. Edith Mabel Cañas. Sí, voy en el teléfono.
No te preocupes, Ani. Edith Mabel Cañas. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Alas. Fernando Gonzalo López. Presente. Gracias. Frida. Gustavo Adolfo Castro. Presente. Gracias. José Marvin Callejas. Presente, ingeniero. Gracias. José Alfonso Reynosa. Presente, ingeniero. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Presente, ingeniero. Leslie Vanessa. Presente. Presente. María Guadalupe. María Guadalupe de Vara. Presente. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Y por último, Reina Elizabeth Santos de Hernández. Presente, ingeniero. Gracias. Y solo Ernesto Alonso y Frida, ¿verdad? Bien. Veamos la siguiente parte. Miren, acá ustedes me van a preguntar. Mire, y por ejemplo, ¿cuál de las tres funciones va a servir más? Dependiendo de lo que usted quiera aplicar. Porque, bueno, incluso muchas veces para poder llegar a un nivel más grande hay que combinar funciones como la que les decía, función texto y función concatenar, ¿verdad? Para que puedan darle un resultado. Muy bien. Vamos a ocupar ahora, vamos a hacerlo por medio de la función concatenar. Vamos a invocar la función llamándola desde el ayudante de las funciones o de las fórmulas. Y acá la tengo, mira, acá la tengo como frecuente, ¿verdad? Como no estaba dando clases, aquí la tengo frecuente. Entonces, acá ya lo tengo activo. ¿Y cuál sería la sintaxis nada más? Pues ahí donde dice texto, si yo lo hago de manera manual, tengo que ponerlo entre comillas. Si agarro un valor que se encuentra en una celda, sencillamente le doy clic en la celda. Aquí le voy a poner que agarre el valor que se encuentra. Espérenme, que este Excel. Le doy clic acá, notan, y me marca aquí, miren. Hoy sí. Está tomando el valor que se encuentra en la celda M8. Aquí pueden ver del valor, el resultado que está dando de seleccionar esa celda. Luego le doy acá. Aquí está el valor medio. Luego le doy acá en la celda O8. Luego sigue el siguiente signo, que es el punto. A medida yo avanzo, él solo comienza a tirar más espacio. O con la tecla Tab lo podemos ir agrandando. Luego tenemos, permítame que aquí estoy concatenando la 8 y es la 7, ¿verdad? Es M7, luego N7, O7, P7, Q7, y no necesito colocarle ampersand. Miren, ya me quedé sin espacio, me puedo mover con esta barra o le doy tab. En Q6 cayó. Q6, ¿verdad? Sí. Q7, gracias.
R7 y S7. Y le doy a aceptar. Acá, nuevamente, tengo concatenado mi nombre, pero ahora con la función concatenar. Pero si ustedes ya notaron, siempre me hace falta el valor cero, ¿verdad? El valor cero para el segundo dígito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo O7, identifico O7, antes de llegar a la izquierda de O7, coloco entre comillas el cero, y aquí no le necesito poner ampersand. ¿Por qué? Porque ustedes lo están invocando o están desarrollando esta función con, están desarrollando esta unión de texto con la función concatenar. Entonces solo le pongo entre comillas cero y le coloco un punto y coma. ¿Por qué obvio el ampersand? Porque aquí dice concatenar. Por eso que le quito el ampersand. ¿Se logra ver esa distinción? Entonces le doy enter y ahora sí ya tengo el formato tal como me lo están pidiendo. Y si yo quisiera reproducirlo para los otros tres que están acá, voy a agregar unas dos personas más. Le voy a agregar 3 y 4. Aquí tendría, por ejemplo, de Pineda, Reina y Amaya Leslie. Leslie. Entonces, como acá lo tengo relativo, le doy control, le doy clic derecho, copiar, selecciono el rango y le doy pegar como forma. Y esto ya me facilitó el trabajo, solamente que es una tercera forma, ¿verdad? Aquí lo que hay que destacar es que no necesito ponerle el símbolo ampersand, solamente con el punto y coma. ¿Por qué no lo necesito poner? Porque aquí ya tengo la función concatenar. Si coloco un texto directo, o sea, no lo coloco buscando el valor que se encuentra en una celda, siempre lo voy a colocar entre comillas, pero no es necesario colocar el símbolo ambos. ¿Se logró ver? Sí, más fácil. Más fácil. Ok, practiquemos lo que tengan ahí. Lo que tenga la hoja, practiquémoslo. Practiquen y lo que puedan mandar evidencia, mándenla, por favor. Bien.
Bien, vamos a continuar entonces. También podemos, vean, utilizar ciertas funciones que en muchas ocasiones nos ayuda a facilitar la información. Por ejemplo, vean, voy a abrir acá una nueva hoja y voy a agarrar de la lista unos nombres. Voy a agarrar los primeros 10. Bueno, toda la lista la voy a dar. Voy a hacer algo, permítanme. Me voy a ir a Word. Y acá lo tengo en Word. Muy bien. Imaginémonos que nosotros tenemos la lista siguiente, ¿verdad? Pero toda la tenemos en mayúsculas. Ustedes sabrán que escribir en mayúscula, especialmente en los chats públicos, es de mala educación. Algunos dicen que es similar como que uno estuviera gritando. Lo correcto es escribir como que fuera una oración, ¿verdad? Si son nombres propios o al inicio de una oración con mayúscula y el resto con minúscula, ¿verdad? Pero yo no tengo tiempo para estar digitando toda esta información. Aquí solo son 15 datos, miren, son solo 15 nombres. ¿Sí? Pero estar digitando eso no es lo mismo digitar solo un nombre que digitar los 15. Y yo lo quisiera tener como nombre propio, ¿verdad? O sea, que la primera letra sea mayúscula y el resto minúscula. Me puedo apoyar con la función nom propio, así como lo ven acá. Nom propio. Este nom propio, sencillamente lo que hago es escribir nom propio con M, abro paréntesis, le doy clic a la celda donde está el texto que yo quiero volver como una oración o con nombres propios y le doy en. Y acá ya me ha colocado el nombre de Ana Silvia como debería ser, ¿verdad? El nombre inicia con una mayúscula, al igual que los apellidos. Y si quiero hacer lo mismo con los demás, lo arrastro o le doy doble clic. Bueno, aquí le voy a dar arrastrar. Y ya de una forma fácil, pude transformar los nombres de esa forma. ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? Sí, se logró ver. Bien. También en su momento les va a ayudar lo que son la función izquierda y la función derecha. Imaginémonos que tuviéramos, ya olvidémonos esta que está acá, ¿verdad? Y tuviéramos esta base de datos. Y yo quisiera poner en la columna G el primer nombre de Ana y en la columna H su último apellido. Yo podría ayudarme con la función izquierda o la función derecha. Se lo voy a hacer un poquito, o sea, se lo voy a hacer fácil ahorita, pero ustedes pueden combinar ahí para, por ejemplo, para poder sacar Silvia o poder sacar Pérez, por ejemplo. Ya les voy a hacer un ejemplo porque lleva un poquito más de complejidad. Entonces lo que hago es lo siguiente, miren, le doy igual, escribo izquierda y la sintaxis de izquierda es, abro paréntesis, es que primero me pide el valor que yo quiero afectar. El valor que yo quiero afectar se encuentra en la celda F3, por eso le doy clic a F3 y le digo punto y coma. Y como yo quiero capturar Ana, que creo que Ana es uno de los nombres más cortos, ¿verdad?, que existe en el mundo, ¿cuántos caracteres está compuesto Ana? ¿De cuántos caracteres? ¿Cuántas letras o cuántos caracteres tiene el nombre de Ana? Sí. Cinco. ¿Cinco?
Tres. Ok, tres caracteres, ¿verdad? Entonces la sintaxis es, escribo la palabra izquierda, le doy clic a la celda que quiero capturar, aquí quiero capturar el nombre, punto y coma, y le digo tres. ¿Por qué tres? Porque son tres caracteres lo que yo quiero. Aquí cuenta los espacios, ¿sí? Si yo le doy enter, vean, me ha dejado solo ahí el nombre de Ana. Si yo quisiera capturar el nombre de Ana Silvia, por ejemplo, serían tres caracteres más el espacio cuatro, más, quiero ver, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, más seis de Silvia, o sea, tres de Ana, más el espacio cuatro y seis de Silvia, tendría que ponerle acá 10. Y estamos hablando que aquí me arroja Ana Silvia, por ejemplo. Para esto nos sirve la función izquierda, ¿verdad? La función derecha es lo mismo, solo que ahora va a comenzar, o sea, aquí comienza a barrer de izquierda a derecha con la función izquierda y la derecha va a comenzar a barrer de derecha a izquierda. Le pongo derecha, selecciono la celda, punto y coma. ¿Cuántos caracteres tiene Sánchez? 2, 4, 7. Y cierro paréntesis. Y aquí me está dando la función Sánchez. Si yo quiero hacer lo mismo para diferentes nombres, lo arrastro, pero acá tengo que tener cuidado porque no todos tienen la misma cantidad de caracteres. Por ejemplo, si quisiera edit, tengo que quitarle las caracteres de Mave, 2, 4, más el espacio, tengo que quitarle 5. Entonces aquí tengo que corregirlo con 5. Y ya tengo edit. Voy a dejar acá, miren, solo le voy a poner Ana. Entonces imagínense que yo le quisiera hacer un correo a Ana. Haría lo siguiente, miren, igual, Ana, ampersand, punto, ampersand, Sánchez, ampersand, arroba, ampersand, gmail.com. Y aquí fácilmente le creé un correo a Ana Sánchez con combinando concatenación izquierda y derecha. Nom propio, o también, como ustedes sabrán, ¿verdad? Los correos todos van en minúscula. Aquí voy a ocupar la función min. Mire, min de minúscula me pide el valor. Perdón, la función es minus, así, minus. Le doy clic a la celda que quiero hacer toda minúscula y aquí ya he creado, la he convertido todo en minúscula. Aquí es minúscula. Le voy a poner la función, ¿verdad? Minus. Y aquí es mayúscula. En mayúscula me va a transformar todo en mayúscula. Y ya tengo cuatro funciones adicionales. Miren, nom propio, izquierda, derecha. Aquí he concatenado. He concatenado, es como... Con lo que me arrojó izquierda y con lo que me arrojó derecha, he logrado concatenar para crear un correo, pero como sabemos que los correos todos son minúsculas, le aplico la función minus y para ver la inversa, ¿verdad? Le aplico la función mayús y todo se vuelve mayús. ¿Lo han logrado ver? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, los que están practicando, digiten un nombre, todo en mayúscula, cualquiera, ¿verdad? Todo un nombre en mayúscula, todo en mayúscula, aplíquenle nom propio para que se lo vuelva, como dice la función, como nombre propio. Luego configuren para poder capturar de manera correcta el primer nombre y su último apellido. Luego concatenen, así como dice acá, para poder crear un correo Gmail y luego aplíquenle minúsculo y luego aplíquenle mayúsculo. Les voy a dar 3 minutos para eso.
Me confirman cuando logren practicarlo. ¿Lograron practicar esa parte? Bueno, por último, veamos la función texto. La función texto lo que me va a ayudar es a convertir estos valores, lo que ya veníamos diciendo, a texto, de tal forma que yo pueda darle, un formato y que se respete, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, aquí tengo una máscara que tiene tres dígitos, pero al momento de ir a revisar la fórmula solo me aparece con dos dígitos. Si yo quisiera hacer lo mismo, que a este número le quisiera dar un formato de tres dígitos, pero que siempre me aparecieran los tres dígitos, vamos a ocupar la función texto. ¿Cómo lo voy a hacer? Le coloco igual la palabra texto o la función texto, abro paréntesis, le doy clic sobre la celda que voy a afectar. Y como en este caso quiero un formato de tres dígitos, le voy a poner entre comillas tres ceros. Y eso me va a decir a mí que va a crear ese número que está en la celda X7 con un valor de tres ceros. Cierro comillas, cierro, perdón, paréntesis y le doy enter. Y vean, acá tengo el mismo formato, solo que ahora, en este momento, Excel lo está viendo con tres dígitos. O sea, me parece la fórmula, ¿verdad? Pero él ya lo maneja con tres dígitos. En cambio, acá siempre lo sigue viendo con un dígito porque aquí hemos colocado un formato especial. Entonces, me sirve para poder crear un valor con fórmulas del tipo texto. Vamos a poner la fecha acá. Hoy es 13 de julio del 23. Sí. En muchas ocasiones voy a necesitar capturar el día de semana, los meses, el año o el día calendario. Por ejemplo, yo tenía un formulario que yo en su momento, en aquella época, solo mandaba pedidos los días martes y jueves. Entonces yo quería poner una fórmula donde me arrojara el número de día, o sea, que me arrojara el día de la semana, que si la fecha comenzara con martes, hiciera una operación, ¿verdad? Si la fecha comenzaba con jueves, hacía otra operación, pero no lograba hacer cómo capturar el día de la semana, ¿verdad? El día de la semana, lunes, martes, miércoles, porque para Excel, él maneja una fecha. Y la fecha para él es un número, ¿verdad? Así como acá, el número 45.120 significa 13 de julio para Excel.
Y cuando yo quería capturar el día, me mandaba a ese, me ponía 45. Entonces, si yo en ese momento, en aquella época que estaba trabajando esa parte, hubiera conocido esta función, se me hubiera facilitado mucho el formato que trabajé. Pero, digamos, en una fecha vamos a tener el día calendario, perdón, el día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el día calendario, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del mes en que estemos, puede ser entre 28 a 31 días, el mes y el año. En lo que se refiere a día calendario, a día de semana y a mes, podemos capturar la información o separarlo por números con dos o con un dígito, o podemos separarlo por texto, es decir, que diga lunes, martes, enero, febrero, con la palabra completa o con tres dígitos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo esta fecha de 13 de julio quisiera capturar el día de la semana, que hoy es jueves, por ejemplo, que aquí no aparece, ¿verdad? Pero quiero que me arroje el día de esa fecha, yo lo que voy a hacer es colocar igual texto, abro paréntesis, le doy clic acá, punto y coma, y entre comillas le coloco 4D, o sea, 4, 1, 2, 3, 4, 4D de dedos. O sea, ¿qué significa la D? ¿Significa día o significa day? Le estoy diciendo que voy a querer que me arroje el día de la semana de esta fecha con su nombre completo. Y acá me ha arrojado jueves, por ejemplo. Si yo quisiera que solo apareciera con tres dígitos, con tres letras, escribo la palabra texto, abro paréntesis, le doy clic a la celda que quiero la fecha, y en vez de ponerle 4Ds, le pongo 3Ds y cierro el paréntesis, y aquí me ha escrito jue. O sea, me ha escrito el día de la semana con tres dígitos. Puedo hacer lo mismo para poder capturar el 13. Miren, lo puedo capturar. Bueno, aquí no se va a notar mucho porque el 13 son dos dígitos, ¿verdad? Pero si tuviéramos 5 de julio, por ejemplo, puede aparecer con 05 o solamente 5. Le voy a poner texto, le doy clic acá, punto y coma, abro comillas y le pongo 3D. Perdón, le pongo 2D, porque ya una tercera me da el día de semana. Aquí me está dando 13. Pero, por ejemplo, si aquí fuera 5 de julio, vean, me lo está dando con dos dígitos. Si solo le pongo una D, me lo está dando con un dígito nada más. También, ya para casi terminar, si yo quisiera el mes, texto, selecciono la fecha o la celda y le pongo 4 M's. Cierro paréntesis, M de mes o de mon, y me está dando el nombre del mes completo, o sea, julio. Si le pongo 3, me está dando el mes con 3 caracteres. Si yo quiero el mes con número, le doy punto y coma y le pongo entre comillas MM. Y me arroja el mes con dos caracteres. Si le dejo solo una M, me lo arroja con un carácter, o sea, con el 7. Si quiero capturar solo el año, le pongo texto, punto y coma, y le pongo 4 Y de years. Me está tirando el año completo. Si lo quiero con dos dígitos, solo le pongo 2, le pongo 2 Y y me tira el año, los últimos dos dígitos. Si yo quiero colocarle un formato especial, por ejemplo, quisiera que este 25, que representa una factura, o el número de una factura, ¿verdad? Y que llevar ese formato que está acá, que dice FV-medio 000-medio 23, o sea, significa factura de ventas, y lleva 4 dígitos y el año, ¿verdad? Entonces lo que hago es texto,
abro comillas, abro paréntesis, coloco la celda que quiero afectar y en vez de digitarle el formato, le doy clic a la celda y cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que he creado es que si aquí le quiero cambiar el formato, por ejemplo, en vez de FV le puedo poner FC, que es de compra, al cambiarlo aquí, se cambia también acá, ¿verdad? Aquí porque solo está con un dato, pero si lo tuviera con millones de datos o miles de datos, también cambiarán en todo, ¿verdad? No solo cambiará en este. Y por último, ya para terminar, si quisiera poner un tipo de fecha en especial, por ejemplo, que quisiera poner el mes con tres, o sea, abreviado JUL, que dijera JUL, por ejemplo, en vez de julio que dijera JUL, guión medio, y el año completo. Entonces lo pongo texto, la fecha que voy a afectar, punticoma, abro comillas, MMM, le pongo el guión medio, porque no quiero con guión medio, no lo quiero con el slash o con la fleca. Le pongo dos Y porque le voy a poner con dos dígitos el año y le doy a aceptar. Y acá, vean, al cambiar la fecha, cambia también la parte del texto. Y esto ya me sirve en el aspecto de que ya me aparece como el dato ya es julio guión medio 23, porque si yo le pusiera, por ejemplo, 14 de julio, el 23, tendría que irme a formato condicional en el personalizado y ponerle así. Y bueno, aquí tampoco tiene que ser el año, ¿verdad? Así. Pero aquí es una máscara, miren, es una máscara, porque aquí siempre me sigue apareciendo 14 de julio. En cambio, acá es un texto, o sea, ya está como transformado a la palabra cool. Guión medio 23. ¿Se ha logrado ver? Sí. Muy bien. Entonces, les queda de tarea con la hoja que les he mandado, ¿verdad? Con las hojas que les he mandado, poder practicar y si pueden mandar la evidencia, pues se los agradecería mucho para darle seguimiento. Bueno, me validan de que están con protagonismo en el curso y a la vez que me está dando a explicar con lo que estoy desarrollando con la clase. Pase muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Primero Dios. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.